No tengo espacio. ¿Qué estás haciendo, Aloy? Este sendero lleva al Tajo. Los Banuk no tienen nada que ofrecer salvo misticismo inservible. Los Eclipse no se quedarán de brazos cruzados mientras retozas en la nieve. Vuelve a tu tarea. Me sorprende que sigas vigilándome. Creía que te habías ido. Perdón por seguir preocupado por el destino del mundo. Estaba pensando, los chamanes Banuk se cosen cables azules a la piel, ¿no? Como alguien a quien conocemos, ¿eh? Tal vez quieres que me aleje de los Banuk para que me aleje también de tu pasado. No es el pasado lo que me preocupa, Aloy. Es el futuro. O más bien, la falta de él. Y por eso deberías dejar de cotorrear y concentrarte en lo importante. Pero como siempre, harás lo que te plazca. Susceptible. Sí, me será útil. de exhalarlo. Vale, me dan la bienvenida, supongo. ¿Seguro que no pasarás frío aquí arriba, Nora? He entrado en calor con la caminata. Has llegado al Tajo, forastera. Pero no te quedarás mucho. Humo saliendo de la montaña y también de la aldea. ¿Por qué? Ourea se marchó hace mucho, pero regresará. Debo creer que regresará. En tiempos así no debemos olvidar la importancia de las ceremonias. Aprendieron algo en Tambor del Trueno. A veces la derrota es el precio para sobrevivir. Ourea se marchó hace mucho, pero regresará. Debo creer que regresará. Debe de pasar algo importante. La mayoría de la aldea se dirige hacia el humo. iré con él. Vas a ver algo inusual, Nora. Burgren, proveedor de necesidades. Los Banuk casi siempre queman a sus muertos, pero hoy no. Porque no fue posible recuperar los cuerpos. Ya, un asunto horrible. Sus mejores guerreros perdidos. Recibirán un tipo diferente de despedida. ¡Que muera vuestro pesar, cazadores! Los nuestros alcanzaron el destino ansiado por los Banuk. Caer mientras sus lanzas golpeaban el acero. Su lucha ha acabado. Habéis visto cómo sus espíritus se alzaban hacia el cielo y más allá, hacia la luz azul. Pero nuestra lucha solo ha empezado. Pronto volveremos a enfrentarnos al maligno que vuelve a las máquinas en nuestra contra. Así que os pregunto, ¿honraréis el valor de nuestros caídos? ¿Lucharéis y moriréis al igual que ellos? Mi valor, mi lanza. Banur. Los enemigos son presas. Un maligno que enloquece a las máquinas. Máquinas que aniquilaron a los mejores. ¿Y qué quieren hacer? Volver ahí arriba. Idiotas. ¿Un consejo gratis? Aloy, he pasado aquí 2 largos inviernos y sigo sin entender a los Banuk. Mira este follón. Todo empezó con una de sus chamanes, Ourea. Empezó a divagar sobre ánimas y malignos en Tambor del Trueno. Así que marcharon allí con su werak y las máquinas acabaron masacrando a la mitad. Cuando Ourea desapareció pensé que la locura se iría con ella, pero no. El gran Aratak los pertrecha para marchar otra vez. ¿Qué es lo que no entiendes de los Banuk? Para ellos todo es una prueba, un obstáculo que superar, un reto para sobrevivir. Tampoco es que les quede otra opción en un sitio como este. Sí, con un frío que cala en los huesos y animales salvajes por doquier. Los suyos que aceptaran ayuda a un módico precio. Créeme, he intentado convencerlos, pero un Banuk sin nada que demostrar prefiere tumbarse y morir. ¿Y Ourea es la que les habló sobre ese maligno? Eso es. Les dijo a todos que vive en lo alto de Tambor del Trueno. Y la creyeron. Pero tú no. Mira, No sé lo que Ourea se encontró allí. Una chamán no se lo diría a un forastero. Las máquinas del Tajo se vuelven más feroces, está claro. Puede ser por culpa del maligno. O a lo mejor es porque a todas les ha dado una indigestión, no lo sé. Pero Ourea no está para explicarlo. Se largó, sin motivo aparente. ¿Te suena de algo un hombre llamado Silence? Alto, muy serio, cables en la piel, como un chamán. He oído ese nombre un par de veces, pero siempre susurrado, como un hombre del saco que los Banuk quieren olvidar. No tengo claro lo que pasó, pero creo que le tocó las narices al cónclave. O ellos a él. ¿El cónclave? Los chamanes más importantes se reúnen en Banur cada cierto tiempo para ponerse al día de sus cosas místicas. No sé cómo caben todos en una tienda sin que esos tocados tan raros se enreden unos con otros. Ourea ha estado en ese jaleo, pero cuando le pregunté cómo era, se limitó a lanzarme una mirada matadora. Si quieres saber más, tendrás que encontrarla y caerle bien, creo. Buena suerte. ¿Aratak es un guerrero famoso? Es un caudillo. La gente respeta lo que dice. No se lo escucha mucho. Tampoco es que sea muy hablador que digamos. Pero cuando llegó con Ourea y su werak, atrajo a más Banuk de los que jamás había visto. ¿Sabes qué más vi? Mi pequeña ruta comercial, la que se extendía hasta la conquista. Pero él coge y les lleva a morir a manos de unas máquinas enfurecidas. Adiós a mis mejores clientes. ¿Me hablas de los weraks, Burgren? ¿Son como una tribu dentro de una tribu? No son como nuestros clanes. Tienes que superar unas pruebas. No naces en uno. Demuestra que eres la mejor en algo o igual te hacen un sitio. Hay weraks temporales y otros duraderos como el metal. El territorio Banur está formado por los weraks más grandes y antiguos. No sé si me lo has aclarado o me has liado más. Sí, está claro que cada werak tiene un caudillo y un chamán que toman las decisiones. Todo muy bonito. Si no fuera porque los caudillos son cabezotas y los chamanes están en las nubes. ¿Y llevas viviendo aquí 2 inviernos? Sí. En casa unos comerciantes de pieles me hablaron de estos recónditos y ocultos campamentos. Buen sitio. Un lugar prometedor. Resistíamos a duras penas hasta que Ourea empezó a atraer a gente. Dijeron que llegaba la profetisa. Y yo entendí divisa. No pienses mal. No es que los Banuk sean tacaños, pero prefieren comerciar entre ellos. Si lográramos que entendieran, podríamos poner este lugar en el mapa. O al menos en un mapa. ¿Quién es? Yo y mi hija. Mi ayudante, Varga. Es mi ayudante y mi hija. Pero al parecer tenemos mejor relación como socios. Su madre quería que le enseñara un oficio y empezó a trastear con armas. Si necesitas tomarte un respiro de esta locura, Banuk, pásate a verla. Ambas sois, ¿cómo lo diría? ¿Mujeres? No. Independientes. Búscala en Gran Muesca, el campamento Banuk del Este. Quiero saber más sobre ese maligno. Son chaladuras, Aloy. O son algo más. Relacionado con la conducta de las máquinas. Pues tendrás que encontrar a Ourea. La vieron por última vez dirigiéndose a los filos helados. Solo los chamanes conocen el camino más allá de esos picos helados. Pero sé dónde encontrar a su aprendiz, Naltuk. Fue al norte del río, en busca de rumores. ¿Rumores? Y no de los buenos. Ataques súbitos en la nieve. Nuevas y extrañas estructuras. Dicen que una máquina, como nunca nadie ha visto. Ahora sí que me interesa. Gracias por todo, Burgren. No hay de qué. Me pregunto si Aratak podría contarme más sobre Ourea o Tambor del Trueno. Merece la pena probar. Nadie caza como los Banuk, pero dicen que los Nora saben manejar el arco. Sobre ese consejo gratis, Burgren. A ti te lo daré otra vez, pero la próxima tendré que cobrarte. Nos vemos, Burgren. Eso espero. Me gustan los... Ese Oseram se cree muy débil. Por favor, no me dan miedo los bandidos. No perdamos el tiempo preocupándonos por las nuevas máquinas. Debemos aprender a matarlas. Hoy la carta me llevó más allá. Han llegado visitantes no deseados. No quiero volver a oír esa perorata. La duda pesa más que un mes de nevadas. Perdóname, mi caudillo. Estaremos listos a la próxima. Pero esto no debe quedar en un intento. Hay que hacerlo. ¿Lo entiendes? ¿Mi caudillo? Bien. Forastera, imagino que quieres hablar. Ourea conoce a ese maligno. ¿Dónde puedo hablar con ella? Cumple su papel como chamán, y lo que hace no le incumbe a nadie más, y menos a una forastera. Sobre ese maligno. Si eres lo bastante fuerte, podrás salir y comprobarlo tú misma. Ha cambiado a las máquinas. Son más feroces y fuertes. ¿Pero qué es? Mejor pregúntale a los chamanes. ¿Hay otros weraks en Confín del Canto? Sí. La aldea recibe a todo Banuk que necesite comerciar o refugiarse. Cuando la guerra terminó, lo que antaño fuera un campamento creció rápido, como una flor entre la escarcha. Tal vez dure hasta que los Carja vuelvan a traer la guerra. ¿Tu werak procede de este lugar? No, reclutamos a casi todos los cazadores de Banur para enfrentarnos al maligno. Pero yo nací aquí y me quedé para luchar contra los Carja cuando otros se retiraron a las montañas. Algunos de mis viejos guerreros se quedaron, los que sobrevivieron. ¿Has decidido volver a la montaña? He dado mi palabra. ¿A costa de correr un riesgo enorme? ¿Riesgo de qué? ¿De morir? Sería mucho peor agachar la cabeza ante un desafío y aceptar que nos supera. Pues creo que ya está. Bien, actos y no palabras. Muy bien. La crueldad del rey son locos que sobrevive. Confiemos en él. No fueron hace tanto, y no es tan fácil perdonarlos. Nunca he visto una máquina cuando se Caos profundo, silenciado por la crecida. No hay música. La riada se encargó de ello. Me alegra ver a una fiel amiga. Pareces triste, forastera. ¿Has mencionado una riada? Sí. Un diluvio repentino, aparentemente sin ninguna causa. Soy Laulai, una tamborilera. De Caos Profundo, hasta que desapareció bajo el agua. ¿Caos Profundo? ¿Qué es eso? Un valle tallado por los antiguos. Una cámara, una cuenca y un instrumento musical a la vez. Mi vida, mi destino. Lo explicaría con música si pudiera, pero sus tubos están bajo el agua ahora. Así que Caos Profundo es un lugar y un instrumento musical. Sí, tubos que emiten un tono perfecto bajo una cuenca sonora. Un maravilloso edificio que los antiguos usaban para llevar lejos la música. En la guerra, mi padre tocó los tubos para unir a los Banuk contra los Carja. Ahora soy tamborilera, pero las batallas escasean. La mayor parte del tiempo toco por placer o para recordar a mi familia. Claro, si las aguas no se retiran, ¿qué sentido hay en el placer o en el recuerdo? ¿Las aguas subieron rápido? Un día estaba seco. Al siguiente el río cercano había subido y toda la cuenca estaba inundada. No lo entiendo. No hubo lluvia, ni siquiera nubes. Pero aún así la crecida fue mayor de lo que jamás había visto. Y aún permanece. Una crecida sin lluvia. Es extraño. ¿Dónde está el sitio? Lo miraré si estoy por la zona. Al noroeste de aquí. Busca lo que quieras, pero no veo de qué servirá. Las aguas de la crecida no bajarán. ¿Cómo le pides a un río que retroceda? Algunos detestan el sonido de los tubos. Ahora estarán contentos. Tengo que irme. Sí, sí. El agua lamiendo una vieja piedra. Ese sonido da sueño, no ganas de vivir.